titulares, Impacto BTV Estelar. Jurado solicitó más tiempo para deliberar sobre el caso de Juan Orlando Hernández. Este viernes podría emitirse el veredicto. En el Día Internacional de la Mujer, Honduras lucha por mejorar sus derechos en medio de grandes desafíos. La igualdad no sigue o no es una realidad en el día a día de la mujer a nivel mundial y en Honduras no es la excepción. 600 lempiras se necesita para disfrutar de una sopa de torta de pescado seco. Es el más caro, el robalo y la jecina. Así iniciamos Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto BTV Estelar y este día en un set nuevo. Carlos Ramos, buenas noches. Buenas noches, Janet. Buenas noches a todos ustedes. Bueno, realmente es que nos estamos preparando para la gran fiesta. Mañana a las 6 de la mañana todos están invitados. Durante toda la mañana estaremos con actividades, premios. Así que desde ya, usted tiene que estar pendiente de la señal de BTV. Es un préstamo que nos han hecho esta noche en el set. Pero nos sentimos a gusto. Así. Muy a gusto. Así iniciamos este informativo. Hoy se ha llevado a cabo el decimotercer día de juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Y vamos a compartir con ustedes justamente lo que ha ocurrido, porque todos los días les hemos puesto al tanto de esto. En el día 13, Ana García de Hernández ha dicho: esta mañana hablé con Juan Orlando, oramos juntos y me pidió que agradezca a cada uno de ustedes por las oraciones de su vida. Dios está en control y su verdad no puede ser ocultada nunca, ha dicho. Y luego iniciaba ya el proceso, en donde hay declaraciones del abogado Raymond Colon. Por supuesto, la defensa del exmandatario Juan Orlando Hernández manifestó: ayer hablé con el abogado Juan Orlando. Está bastante animado, poniendo la fe en Dios, y se encuentra preocupado por la salud de su familia. Juan Orlando Hernández llegó a la sala 26B antes de las 10 de la mañana. Permaneció sentado escuchando las instrucciones del juez al jurado. Luego entró y salió varias veces durante las 8 horas que duró la jornada. El juez Castel se dirige a los 12 miembros del jurado, esto antes de que empezaran a deliberar. Por supuesto, y atención en las palabras que emitió el juez Kevin Castel al jurado, donde les dice: jurados, consideren esto. Los conspiradores no suelen difundir sus planes. Una conspiración casi invariablemente se caracteriza por el secreto. Solo necesita encontrar que el acusado participó en la conspiración con una o más personas. El término posesión aparece en el tercer objeto de la conspiración. Para poseer, digamos que traigo algunos dulces y los dejo en el escritorio de mi adjunto. Ella sabe que debería dejarme algo. No se puede decir que lo que poseo. O un reloj en una caja de seguridad. En el cargo 2 bastaría tener conocimiento previo de que un conspirador utilizaría una ametralladora o un dispositivo destructivo. Ahora bien, en el cargo 3 apliqué la misma ley de conspiración. El formulario de veredicto tiene un espacio para completar el tipo de arma de fuego en el cargo 3. El Congreso ha determinado que ciertos actos fuera de los Estados Unidos son imputables según la ley estadounidense. Así iniciaba entonces las deliberaciones esta mañana. No consideré en sus deliberaciones un posible castigo. Habrá una computadora portátil con las exhibiciones. Si desea que lea algún testimonio, envíe una nota. En unos momentos se retirará para decidir el caso. Así arrancó. Así arrancó, pero vea lo que sucede después. Cuando el jurado justamente solicitó una transcripción de la declaración del exalcalde y el narcotraficante Alexander Sardón, y del general Romeo Palacios, esto para verificar los testimonios con sus apuntes. En el caso de Honduras, que todos los abogados puedan regresar dentro de los 8 minutos, era lo que mencionaba el juez. Claro, les pedía que no se movieran de la corte porque en cualquier momento podría estarles llamando para poder repasar si había alguna solicitud o ya había un veredicto. Así es.
El expresidente estaba en el pabellón de celdas, esperando a ver si el jurado enviaba otra nota o veredicto o se iba a casa y continuar mañana. Me imagino que se iba a casa, por supuesto, el jurado. A las 16:53, es decir, 4:53 de la tarde, el jurado de Estados Unidos y acaba de enviar una nota que habían hecho un buen trabajo esta tarde, pero necesitaremos más tiempo. Ahí concluyó. Según entendidos, Janet y amigo televidente, podría mañana conocerse un veredicto, pero si no hasta la siguiente semana. Por supuesto. Es hasta normal este tipo de acontecimiento. Es algo incierto, Carlos, puesto que la deliberación continúa, no podemos saber nosotros si el jurado, porque lo que también hemos comprendido es que no hay unanimidad en estos votos, entonces, porque el tiempo pues, se ha demorado un poco más, y en ese sentido, entonces, podría existir también la posibilidad de que el jurado nuevamente envíe otra carta al juez o diga, no hay tiempo, o necesitamos el tiempo para nosotros tener ya un veredicto final, pero bueno, Óscar Ortiz ya nos tiene los detalles también, Carlos. Así es, saludamos a Óscar Ortiz hasta Nueva York. Óscar, hoy una jornada diferente, si se quiere, a lo que se había vivido en estos 12 días atrás. ¿Cómo fue la experiencia, Óscar, y cómo se vivía en el interior de esa sala donde ustedes estaban para, o si tenía acceso a ver cómo se llevaba a cabo la deliberación por parte del jurado? Óscar, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Yanely, televidentes a nivel nacional. Efectivamente, estamos a la espera el día de mañana de conocer si hay un veredicto por parte del jurado. Hoy solicitó más tiempo. Fueron más de 7-8 horas que estuvo reunido, que estuvimos en presencia prácticamente a seis pasos del expresidente Juan Orlando Hernández, donde todos estábamos con la expectante, qué va a decidir el jurado, qué va a comunicar. Ingresaba el juez Castel, ingresaba la fiscalía, ingresaba la defensa, asimismo no el jurado. Solo se consultaban ciertas peticiones que tenía, en este caso el jurado, hacia los testimonios de Alexander Ardón, como ustedes bien puntualizaban, y otras dudas que se reflejaron, según comunicaba Castel, tanto la fiscalía como la defensa y cada parte involucrada era la encargada de vertir esa información o de revisarla, pasándole lo que faltaba según los integrantes del jurado. En la sala hoy estuvieron familiares de la ex primera dama de Honduras, Ana García Hernández, acompañando al expresidente, y también los testigos que estuvieron por parte de la defensa. Ellos los ubican a espaldas de la defensa y los dos marshal que cuidan al expresidente Hernández, es decir, a dos primeras bancas del lado izquierdo. Hoy el ambiente ahí prácticamente es de un total control. En la sala únicamente quedamos las personas que asisten a conocer el resultado, así como medios nacionales e internacionales. Hay uno o dos marshals, pero el jurado se retira a deliberar en otra habitación, en otro cuarto. El juez se retira y prácticamente quedamos al interior de esta sala. ¿Uno se puede mover y desplazar? Sí. Sin embargo, hoy en horas de la tarde ya la cantidad de personas que llegaba prácticamente no daba abasto a la sala, por lo que se habilitó nuevamente la sala 23B, es decir, tres pisos abajo de la 26B, para que las otras personas pudieran ingresar. Si uno ahí se mueve, incluso hasta el baño, si no tiene compañeros ahí que lo auxilien, prácticamente uno pierde su lugar y poco a poco la gente va llegando. Se esperaba que hoy llegara gente. Sin embargo, no sucedió hasta horas de la tarde, pero para el día de mañana es que hay mucha expectativa para ver si el jurado al final decide si es culpable o no culpable, considerando que sometió algunos testimonios a revisión. Es decir, que el panorama al día de hoy, bueno, hasta estas horas, es incierto. Se está hablando mucho de que puede declararse tanto culpable o no culpable, porque al final están queriendo vincular también información que se generó en el juicio de Tony Hernández como otro argumento fuerte para darle una sentencia en el caso del expresidente Honduras Juan Orlando Hernández Alvarado. Hoy el abogado Raymond Colón, a su salida de la corte, nuevamente atendió a los medios de comunicación en unas expuestas declaraciones y aseguró que el juicio podría terminarse en caso de que se encuentre culpable de uno de los tres delitos. Estas son sus palabras. ¿Cómo ven ahora? ¿Cómo ven las deliberaciones? Bueno, hemos recibido notas. Nunca se sabe lo que están pensando.
podría ser inocencia, bueno, inocencia, no culpable, podría ser culpable, quién sabe, pero si llegan a un veredicto en el primer cargo, pues el caso se termina. ¿Y están pensando en si es que hay si deciden que no es culpable en el primer cargo, el caso se termina a favor de él? ¿Habría una apelación por parte de la defensa? Eso es seguro. Claro y directo el abogado Raymond Colón, quien hoy estuvo a la par del expresidente Juan Orlando Hernández, también el abogado Renato Estabil, Sabrina Schroff, y ese era prácticamente el ambiente en esa sala, entre pláticas, entre colegas periodistas también, personas que asistían desde incluso desde Texas hasta presenciar este juicio para conocer el veredicto, quedaron a la espera y en esto se resume que es el ambiente que tenemos en esta sala, una total tranquilidad, sin embargo, cuando ya la situación se empieza como a elevar en tono, hablamos mucho, ya la seguridad nos pone un control que tenemos que regular, lógicamente, si no quieren que nos saquen de la sala. El ambiente ahí está a la espera y solo queda que el jurado diga que esté listo para dar su veredicto, de lo contrario seguiremos esperando, pero hasta el momento es, la respuesta es que mañana se tendría un veredicto. Hoy no sucedió, solo se solicitó más tiempo, porque todo apunta a que hay dudas en el jurado, hay dudas en la deliberación de los 12 integrantes de este jurado, que prácticamente tienen la decisión de qué va a pasar con el futuro del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Bien. Así es, Oscar. Bueno, ha quedado amplio, Carlos, en ese sentido ha dicho, estuve cerca del exmandatario, pudiste observar unas reacciones diferentes a las que había mostrado cuando se llevaba a cabo este juicio, las pruebas testificales. ¿Cuál ha sido la reacción de él, Oscar, para que nos des esos detallitos que quizás nosotros no desconocemos más lo que se dice a través de las redes, por supuesto, lo que dijo el juez, lo que dijo también la defensa en ese sentido? Él ingresó a la sala hoy y nuevamente se refirió a los presentes, en este caso que éramos los primeros, entre la primera y segunda banca, siempre saluda con sus respectivos buenos días, el semblante estaba sereno, pero ya en horas de la tarde como que entró en esa, no puede decirte desesperación, pero sí esa duda que lo invade, que usaba su mano, se detenía la quijada, incluso la retratista, que es la que elabora las fotos que vemos en las redes sociales sobre cómo se está desarrollando el juicio o que captura sus gestos, prácticamente lo calca tal cual se está viendo en ese momento. Es decir, es un momento como de espera. Sin embargo, el expresidente se mostraba un poquito tranquilo, pero por ratos se movía, sin embargo hablaba, habló con sus familiares, pero él hasta el momento se presenta de una manera serena, pero sí con la sensación, me deja a mí, de que también ya está esperando un veredicto, porque hoy la jornada fue extensa y como les explico, hay que estar permanentemente ubicados ahí, ya no existen recesos, se retira el juez, se retira el jurado, las partes y prácticamente nosotros quedamos al interior de la sala, únicamente los presentes y medios de comunicación. El semblante del expresidente, sin duda alguna que hoy ha dado mucho de qué hablar en relación a la decisión que podría tomar el jurado, consideramos que está un poquito o un poco ya desesperado en relación a conocer su futuro. Claro. Bueno, gracias Oscar por el contacto. Rápidamente, durante todo ese tiempo no hay recesos en este proceso. ¿Cómo hace la prensa? ¿Cómo hacen los que están ahí para alimentarse? ¿Qué les ofrecen los servicios ahí? ¿Qué ocurre en eso, Oscar? Mire, hay 26 pisos en la corte, 26 pisos. Hay en el octavo, hay una cafetería que por momentos se llena y hay otra en el primer piso. Sin embargo, en lo que usted baja al primer piso, ya los que están en la sala 23B están prácticamente haciendo fila cuando se daba el receso a eso de la 1 y 20. Hay una fila para poder ingresar. Entonces, si uno sale de la 26B donde está ahí, ingresan las personas que están, es decir, sin querer, queriendo, perdemos nuestro derecho de estar prácticamente enfrente porque también hay que llegar temprano. Se dieron situaciones de personas que se estaban metiendo en la fila, como se ha venido denunciando, pero ese es el escenario. Y si uno come ahí es rapidito o va a comprar, viene comiendo en el ascensor, algo ligero, baja, vuelve a ingresar.
si hay colegas también que se han convertido en nuestro apoyo, prácticamente ahí nos apoyamos, nos hacemos relevos, pero si no se puede, no salimos, ya que al interior de la sala no se puede ni comer chicle, ni tomar agua así, pero no café, no ningún tipo de comida, sino el marshal encargado prácticamente le dice fuera. Bueno, gracias, Oscar. Completo el informe. Mañana vamos a estar atentos. Sabemos que es una jornada intensa de la que quizás no estamos acostumbrados nosotros los hondureños, ¿no? Por el personaje que se trata. Y evidentemente, pues, es la ansiedad y por conocer, porque como prensa también y como pueblo hondureño hemos conocido mucho de cómo se maneja este tipo de juicio. Gracias, Oscar. Será hasta mañana. Gracias, compañeros. Buenas noches. Oscar Ortiz, a descansar porque mañana le toca una jornada muy intensa también y por supuesto a través de BTV estamos constantemente informándole en nuestras plataformas digitales. Así es, gracias Oscar por este gran trabajo. Mientras tanto, lo que sucede también aquí en el país durante ese veredicto en el juicio contra el exmandatario Juan Orlando Hernández, no se conocerá ese día, como ya lo había manifestado Oscar, ya que se dio a conocer que el jurado envía una nota al juez Kevin Castle diciéndole que han hecho un buen trabajo, pero que necesitan más tiempo. Una situación que, por supuesto, ha generado la incertidumbre si Hernández podrá lograr una votación o no unánime en su contra. El jurado que decidirá la situación del expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York decidió solicitar tiempo para dar un veredicto, por lo que esto ha causado múltiples opiniones y en el caso del Partido Nacional señalan que esto indica que no se tiene claro la culpabilidad o inocencia del exmandatario. El hecho de que no tengan un veredicto hoy puede indicarnos que el jurado, o al menos miembros del jurado, aún no tienen una certeza clara. Llámese si es culpable o no culpable, guilty o no guilty, que es en el sistema anglosajón, y por eso han pedido más tiempo. Ellos dicen que han estado haciendo un trabajo continuo, así que vamos a ver si el día de mañana ya tienen una decisión final. Al final, si ellos pueden decir que es culpable, que es no culpable, o puede ser que haya una decisión no unánime. ¿Qué quiere decir una decisión no unánime? Por ejemplo, 8 a favor, 4 o 5 en contra. Esto llevaría a declarar nulo el juicio y a la repetición del proceso. Por su parte, miembros del Partido Libertad y Refundación señalan que existe una alta posibilidad que el veredicto como culpable sea de manera unánime y el hecho de haber solicitado tiempo no cambiaría esta decisión. Por lo que hemos visto en el proceso que se ha desarrollado contra el señor Juan Orlando Hernández, las posibilidades de una declaración de culpable de forma unánime son bastante altas. Eso no quiere decir que podría pasar cualquier cosa. Sigue un mismo patrón de trabajo que lo que han realizado en otros procesos penales. Si ustedes revisan otros procesos penales, el Chapo Guzmán, Fabio Lobo y todos los procesos que han sido muy públicos, es el mismo patrón de trabajo. A la espera de conocer este veredicto, ha quedado bastante expectante la decisión que tome el jurado, ya que podría existir la probabilidad que no exista una decisión unánime. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Al volver de la pausa le contamos que el acoso sexual acecha a las mujeres hondureñas. ¿Qué se está haciendo por ello? Después de la pausa, detalles. Gracias por continuar con nosotros. Y ante la falta de acuerdos entre el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en lo referente a designar por consenso a los presidentes de las salas de la Constitucional y Civil, se suspendió la convocatoria para este día, dando paso a un periodo de espera para una nueva convocatoria. Ante la falta de acuerdos en el Pleno de Magistrados, se determinó suspender la convocatoria realizada para este día, sin llegar a consensos para la agenda planteada, en la que se abordaría la elección de las autoridades de la Sala Constitucional y la Sala de lo Civil. Posteriormente se nos notificó que íbamos a reiniciar, retomando la agenda que ya estaba programada con la incorporación de un punto que es sumamente importante, que es la problemática
problemática que hoy tiene el Poder Judicial en las diferentes salas, específicamente la Sala Civil y la Sala Constitucional, en cuanto a la rotación de la Coordinación Civil y la Presidencia de la Sala Constitucional. Por parte de autoridades del Colegio de Abogados de Honduras, se demanda diálogo, acuerdos y respeto a la Constitución, pero sobre todo, un diálogo que permita tomar las decisiones correctas. Pero ahí existió un acuerdo en donde se le cede a la abogada Marlina Dubón y en el segundo año le tocaría al abogado Luis Fernando. Pero hoy tenemos una problemática ahí en donde no se ha respetado ese acuerdo, donde no se respetó tampoco el orden de precedencia que se tenía en cuanto a los nombramientos, y esto ha generado problemas en la Sala de lo Constitucional. Así que confiamos de que con la madurez y también con la revisión exhaustiva que se haga de la normativa interna, hoy van a encontrar una solución los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Según se dio a conocer, la presidenta Rebeca Raquel Obando suspendió la sesión del Pleno de Magistrados, obedeciendo a un análisis de los puntos de agenda y escucha de todos los magistrados. No lograron llegar a un acuerdo en este punto específico que ha ocupado el diálogo en esta mañana. Ha sido consideración de la magistrada presidenta suspender este el pleno para analizar de mejor manera y con más calma todos los puntos en discusión y en análisis. Ahí estará convocando posteriormente a un nuevo pleno. La nueva sesión plenaria no fue definida, pero sí se mencionó que el diálogo y el análisis de las propuestas de todos los sectores representados en la Corte Suprema de Justicia están siendo analizados. Con cámara de Jesús Sánchez, les informa César Euceda. En tanto, los diputados del Partido Libertad y Refundación también comentaron acerca de esta sesión del Pleno convocada para este día en el Poder Judicial, donde aseguraron que los nombramientos y las rotaciones que se han hecho en base o se han hecho ya en base a la Constitución de la República. Aprobamos 15 magistrados, ¿ok? Y se aprobaron los presidentes de las salas. La Constitución dice que habrán rotaciones, pero no dice la Constitución que será a Julán y Sultano o a qué partido primero. Ahí tienen que deliberar a quién queda de presidente de la Corte Suprema de Justicia en la sala constitucional, que es la más conflictiva, y se la dieron a un varón, pero él como que ya aceptó. Entonces, la Constitución dice que hay que hacer rotaciones, ¿verdad? Pero se la dieron al Partido Liberal. Ok, ahora el caso que lo necesita, dije que ellos la... En el marco del Día Mundial del Reciclador, USAID y Fundación Cervecería Hondureña reconocen la labor de 120 recicladores en San Pedro Sula. En el marco del Día Mundial del Reciclador, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y Fundación Cervecería Hondureña, a través del proyecto conjunto Reciclar para Crecer, realizaron un importante evento de reconocimiento y celebración con 120 recicladores en la ciudad de San Pedro Sula. Hoy estamos celebrando el Día Internacional del Reciclador con este grupo de hombres y mujeres que día a día se dedican a recoger, a recolectar toda esa... esos residuos que para mucha gente es basura, pero para ellos es ingreso a sus hogares, es el sustento de sus familias y para toda la población en general es un impacto positivo. El hecho que ellos recojan estos residuos y que ya no vayan a un río, a un vertedero, es un impacto que realmente muchas veces no medimos, pero es que es muy significativo. Los recicladores agradecieron el apoyo e inclusión de su labor por parte de la cervecería hondureña. No, la verdad es que es muy importante porque es algo que uno no lo esperaba, pues, y son bendiciones que Dios abre, caminos que Dios abre y que Dios los siga bendiciendo para que ellos sigan bendiciendo a otras personas más. Fundación Cervecería Hondureña y USAID continúan trabajando y aportando al desarrollo social y ambiental del país con iniciativas de gran escala e impacto positivo, haciendo el reciclaje una fuente de crecimiento. La alianza entre ambas instituciones contempla un plan de trabajo conjunto por los próximos 3 años. Informó para ustedes Mariela Manzanares.
Y por otro lado, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, las obreras le han pedido al gobierno ratificar el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y así terminar con el acoso sexual y laboral que enfrentan las féminas en el país. El acoso sexual en los centros de trabajo es la violencia más denunciada por las mujeres hondureñas. Ante este problema, las obreras le piden al gobierno que ratifique el convenio 190 de la OIT, el cual evita el acoso y las diferentes formas de violencia en contra de las féminas. Hoy en día hay prácticas inaceptables de patronos, de jefes, que valiéndose de su poder, violentan derechos de las mujeres. En centros de trabajo del sector privado, sector público, vemos cómo por un empleo o por un trabajo hacen propuestas que no son aceptadas. Las mujeres obreras aseguran que en el magisterio, en el sector de las empleadas domésticas y en el sector agroindustrial es donde más se da el acoso sexual. El sector de magisterio, luego el sector de la agroindustria y por último las trabajadoras del hogar. Compañeras que en realidad su realidad es otra, ¿verdad? Porque las trabajadoras del hogar pues se mantienen en casas haciendo su trabajo y sus derechos son muy violentados, ¿verdad? En el sector salud, el acoso sexual es también un grave problema, asegura la dirigencia de este sector, ya que muchos funcionarios le ofrecen trabajo a las mujeres a cambio de favores sexuales. Claro, en todas las secretarías de Estado hay denuncias de acoso. O sea que prácticamente esto se da constantemente. A veces nosotros creemos así como sutilmente, ¿verdad? Pero sí se da en todas las secretarías de Estado, en la empresa privada, en todo lado. Según datos que manejan las centrales obreras, se estima que el 65% de las mujeres han sufrido de acoso sexual en sus centros de trabajo. Es por ello que le piden al gobierno ratificar el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo para eliminar esta forma de violencia en contra de las mujeres. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se ha aprobado la Ley de Casas Refugio para Mujeres Víctimas Sobrevivientes de Violencia en Honduras. Estas casas funcionarán como centros de coordinación entre organismos públicos, privados y de la sociedad civil. Este día pues habíamos preparado una agenda en la cual desarrollaba 5 puntos importantes, de los cuales el día de hoy solo sobrevivieron 2. Solo sobrevive la ley de casa refugio, que acoge a mujeres víctimas de diferentes formas de violencia, y la ley de posta segura, que estas postas lo que vienen a hacer es a garantizar que cada persona, mujer que llegue, siga un protocolo y se le tome la denuncia. Tenemos problemas que las mujeres nos dicen: llego a la posta a denunciar a mi pareja y me dice el policía. Y en otras informaciones, el abogado y analista también Raúl Suazo ha manifestado que es importante la creación de cualquier ley para las féminas, ya que esto va a permitir que también ellas tengan más confianza al momento de llegar a denunciar todo este tipo de actos ilícitos y sobre todo que atentan contra su dignidad. Igual del poder del hombre hacia la mujer ha sido muy, muy, muy negativo. El hombre ha hecho cosas que no debió hacer en su momento y por eso fue necesario crear una ley contra la violencia doméstica para, en alguna medida, proteger a la mujer que sufría violencia en el hogar. Entonces, una reforma a esta ley es muy importante porque va a permitir realmente que la mujer pueda personarse a juicio y no tenerle miedo a las personas. Aquí hay hombres que amenazan a la mujer con que si viene a los juzgados a poner una denuncia, van a irse contra ella. Entonces sí es necesario que los cambios a la ley contra la violencia doméstica sean contundentes, e incluso que se llegue mucho más allá, que cuando se cite a un hombre aquí a violencia doméstica y no venga, que lo vayan a tener, como decía mi abuela, como garrobo. Diferentes plataformas de mujeres organizadas realizaron acciones de protesta en los bajos del Congreso Nacional para exigir la aprobación de leyes en beneficio de su género y en contra de la violencia y los feminicidios. ¡Alerta que termina la lucha feminista por América Latina! ¡Viva el PTCero! 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 ¡Viva el P
Previo al Día Internacional de la Mujer, los bajos del Congreso Nacional se convirtieron en el escenario perfecto para reclamar a los congresistas su indiferencia al aprobar leyes para la protección de las hondureñas. Estamos recordando a los y las congresistas que se aprueben varias leyes que han estado engavetadas, sobre todo venimos nosotras por la ley de casa refugio, que es una ley que ha estado hace 6 años engavetada. Feministas denuncian que año con año más de 300 mujeres son asesinadas de forma violenta a vista y paciencia de las autoridades. Derecho a la vida es un derecho elemental que debe proteger cualquier Estado. Y queremos que los diputados no sigan haciéndose de la vista ciega frente a una realidad que es agobiante y que tiene a Honduras en el 5º lugar en nivel de femicidios en el mundo. Eso. Realizar protestas, elevar pancartas y gritar consignas se ha convertido en la única forma de las mujeres para exigir sus derechos. Cada 23 horas una mujer es asesinada en Honduras. Es por ello que feministas exigen un alto a la violencia. Con imágenes de Isad Alcerro, informó Merari Borjas. Y continuamos con más información y, por supuesto, Fundarse ya ha destacado la labor de la mujer, donde ha dicho que va a brindar mayores oportunidades de trabajo para que prime la igualdad de género. En general, en diferentes rubros, cada vez nosotros vamos viendo cómo las mujeres van obteniendo puestos importantes a nivel gerenciales, a nivel directivo. Y eso lo debemos de promover. Yo creo que no solamente Fundarse, sino que todas las instituciones que podemos poner un grano de arena, debemos de promoverlo. Y como medida de combate a la migración, la OIM entrega capital semilla a más de 50 mujeres en San Pedro Sula. Cintia López nos tiene detalles. Cintia, buenas noches. Buenas noches, compañeros en estudio, televidentes de Impacto VTV Estelar. Precisamente para hablar acerca de este tema me acompaña la representante de la OIM, Paola Cepeda, para hablar acerca de este importante tema. Escuchamos en este momento sus palabras. Buenas noches, muchísimos saludos a toda la población de San Pedro Sula y realmente estoy honrada de poder estar aquí este día rodeada de un ambiente de mucha energía, de mucha alegría por parte de todas las mujeres que están siendo beneficiadas a través de un programa integral que lleva consigo todo un proceso primeramente de capacitación, gestión, de conocimientos blandos, procesos de atención psicosocial, educación financiera, marketing digital, hasta llegar al día de hoy donde culminamos con la entrega del capital semilla para que estas mujeres puedan emprender y puedan iniciar sus vidas mediante la generación de ingresos. Justamente las mujeres son las que llevan muchas veces la voz cantante en sus hogares. ¿Esto las está empoderando para evitar que justamente migren? En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8M, el lema que se ha escogido este año es ¿por qué invertir en las mujeres? ¿Y por qué es importante invertir en las mujeres? Y precisamente porque la mujer es la que lleva, digamos, bajo sus hombros muchas responsabilidades. En muchos casos, la responsabilidad del hogar, la responsabilidad de los hijos, la responsabilidad también de poder llevar adelante la generación de ingresos, de educar a los niños. Entonces, invertir en las mujeres realmente no es un gasto, va a generar un desarrollo económico y social muy grande al país y además de eso también genera oportunidades que reducen los riesgos de la migración irregular. Actualmente, ¿cuál es la cifra de migración de mujeres que maneja la OIM en Honduras? En el año 2023 han retornado 56.000 personas al país y de estas 56.000 personas, 10.000 eran mujeres y 6.000 eran niñas. Entonces estamos hablando que más de un 30% de los retornos son mujeres. Es por eso que los procesos de reintegración son muy importantes y nosotros agradecemos muchísimo a nuestros donantes, a gobierno, a la sociedad civil y a todos los que colaboran para que el día de hoy estas mujeres estén acá recibiendo su graduación.
Muchísimas gracias a Paola Cepeda, representante de la OIM. Escuchaban ustedes lo que acontece aquí en San Pedro Sula y en torno a la migración. Lo que puedo informar desde San Pedro Sula, retorno con ustedes al set principal. Gracias, Cintia, por este informe. Mientras tanto, Expo Tus Finanzas es una puerta abierta a la innovación financiera 2024 con grandes beneficios para los hondureños. Con el objetivo de fomentar una cultura de inclusión financiera hacia las pequeñas empresas en Honduras, se llevó a cabo la edición 2024 de Expo Tus Finanzas. Se abre un evento con oportunidades y soluciones financieras para las familias hondureñas, para emprendedores y de esta manera pues contribuir al desarrollo económico del país. FICOSA estará presente en esta expo el 7, 8 y 9 de marzo en el Mall Multiplaza de Tegucigalpa. Hay modalidad virtual y hay modalidad presencial. Es importante pues recalcar que este tipo de espacios brindan oportunidades no solo de productos, sino que también de asesoramiento, ¿verdad? De orientación financiera para que las personas puedan tomar las mejores decisiones. Expo Tus Finanzas es una innovación financiera que permite un encuentro cara a cara y en un mismo lugar con las mejores alternativas para ahorrar, obtener crédito, ver opciones de seguros, invertir, entre otros servicios. Son productos y servicios que están diseñados específicamente para la PYME y para el emprendedor, atendiendo las demandas específicas de aquellas empresas que están creciendo en nuestro país. Y hemos tratado de conformar un grupo representativo de las distintas empresas que conforman el ecosistema financiero. Todas ellas tienen productos y servicios diferentes y, como les decía, lo mejor es que están diseñados para las necesidades específicas que tiene el emprendedor y el PYME. Este tipo de actividades viene sin duda alguna a fortalecer las finanzas y hacer crecer el capital de las pequeñas y medianas empresas, pymes, emprendedores, familias y público en general. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Ante los constantes incrementos a los precios de los productos de primera necesidad, los hondureños están en total indefensión, asegura la dirigencia obrera, ya que no hay una institución que regule los precios en el país. La dirigencia obrera está preocupada ante los constantes aumentos en los precios de los productos de la canasta básica, ya que cada semana estos reflejan alzas porque en el país no existe una verdadera regulación de precios, problema que mantiene indefensos a los hondureños ante los especuladores. Es una barbarie, el consumidor está en total indefensión. Entonces los ajustes nada más sirven para atenuar un poquito ese enorme déficit que hay entre canasta básica, como le llaman, y los ingresos de los trabajadores. Los defensores de los derechos de los consumidores aseguran que la mayoría de las familias hondureñas tienen que hacer milagros para poder comprar los alimentos cada mes. Mire, hay que hacer milagros, hay que buscar, no con un sueldo no ajusta, hay que ir buscando a ver qué otro trabajo se hace extra para poder ajustar, y si no, pues fajarse la faja, como dicen, ¿verdad? Y aguantar, porque la realidad ya mucha gente ya no compra muchos productos por el alto costo, ¿verdad? El secretario de la Central Unitaria de Trabajadores asegura que las familias hondureñas tienen que endeudar el sueldo de la siguiente quincena para poder comprar los alimentos cada mes. El ciudadano que apenas gana un salario mínimo o dos salarios mínimos, ya más bien lo que va haciendo es endeudándose para poderle hacer frente a la canasta básica al seno de su hogar y poder tener otras demandas que tiene para mandar a sus hijos a la escuela, para pagar renta, para pagar transporte. Los defensores de los derechos de los consumidores aseguran que los productos de temporada y los industrializados son los que cada semana suben de precio, problema que obliga a la mayoría de los hondureños a dejarlos de consumir. Bien, y por supuesto, Luis Durón continúa informándonos acerca de lo que vive el país cuando, ya nos dice, salvadoreños acaparan los mariscos y el pescado seco hondureño. Y esto, por supuesto, está provocando que el precio del producto esté subiendo también en el mercado local.
A menos de 3 semanas para que llegue el feriado de Semana Santa en los mercados capitalinos, una libra de pescado seco ya se cotiza entre los 120 a 200 lempiras la libra, dependiendo de su calidad. El presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica asegura que los salvadoreños están acaparando los mariscos hondureños. Es por ello que los precios de estos productos se han disparado. La demanda de El Salvador de los productos del marisco está dejando una cuota menos atractiva para el consumo local, y por eso son estos incrementos que estamos teniendo. Si mire la jaiba, que de 35 subió a 50 lempiras, y usted está viendo la jaiba que está viniendo a los mercados, pequeña, ¿no? Pescado tilapia de 55 a 60, 5 lempiras, subió hace más de casi 2 semanas. Los vendedores de pescado seco aseguran que sus proveedores ya les han anunciado que este producto subirá de precio debido a que hay poco pescado. Sí, viene más caro para temporada, pero no nos han dicho cuánto más, nada más que viene un poquito más caro. Sí, para nosotros tenemos que subirle a la gente. Así es. ¿No les han dicho cuánto? No los han dicho cuánto, pero viene un poquito más caro. Es que hay poco pescado ahorita, pero el pescado va a entrar. Una libra de pescado seco de primera calidad en algunas plazas se cotiza entre los 150, 170 hasta los 200 lempiras, aseguran los distribuidores de este producto. En otras plazas, como ellos salen a revender, tienen que vender entre 140 y 150 lempiras la libra. ¿De pescado seco? De pescado seco, de primera. La primera es el más caro. El robalo y la cecina. Para que una familia de 3 personas puedan disfrutar de un plato de sopa de tortas de pescado, tienen que invertir por lo menos unos 600 lempiras, ya que en 2 libras son 400 lempiras, más los condimentos y las verduras que se necesitan para prepararla. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón. Banco Atlántida, junto a sus colaboradores, realizaron un donativo valorado en 450 mil lempiras a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. La vida, salud y sonrisa de los niños es un tesoro invaluable que Banco Atlántida y sus colaboradores tienen presente. Es por ello que, unidos y comprometidos por una buena causa, se pusieron manos a la obra para recaudar fondos y entregarlos a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Y hoy nos hacemos presente con un donativo de 450 mil lempiras, el cual se construye por 225 mil lempiras de las actividades que hicimos más de 700 empleados comprando artículos conmemorativos al Yellow Week. Y Banco Atlántida igual a esa cantidad. Así que sabemos que estos 450 mil lempiras van a ser de mucho apoyo. Estos fondos serán invertidos para la habilitación de nuevos laboratorios clínicos para contribuir a los tratamientos y salvar la vida de los niños que luchan contra esta enfermedad. Estamos muy contentos el día de hoy porque Banco Atlántida, a través de los años, ya tenemos muchos años de nuestras alianzas, y ellos nos ayudan a que la fundación tenga solidez para poder nosotros arriesgarnos como voluntariado a crear programas tan importantes como son estos laboratorios, y así poder aumentar el porcentaje de sobrevida en los niños con cáncer en Honduras. La detección y tratamiento a tiempo del cáncer infantil incrementa hasta en un 70% la probabilidad de vida. Y gracias a donativos como los de Banco Atlántida, la fundación puede seguir brindando atención y medicamentos a los niños. Muchas gracias a Banco Atlántida por el apoyo que los hace al Niño con Cáncer, y juntos salvamos vidas. Con imágenes de Isaac Alcerro, informó Merari Borjas. Mientras tanto, médicos especialistas del Hospital Escuela darán inicio este próximo 17 de marzo a una brigada reconstructiva de mano, la cual será totalmente gratuita para poder corregir todas las malformaciones congénitas por accidentes en los hondureños que necesiten este tipo de cirugías. Las cirugías se realizarán del lunes 18 al viernes 22 de marzo, y las evaluaciones se realizarán lo que es el domingo 17 de marzo a partir de las 7 de la mañana en la consulta externa de cirugía plástica.
La brigada será para pacientes pediátricos y pacientes adultos. Si usted o su hijo tiene alguna malformación en sus miembros superiores, o es decir, manos, o tuvo algún accidente y sufrió algún daño en sus manos, así que puede abocarse al Hospital Escuela este próximo domingo 17 de marzo a partir de las 7 de la mañana en la gran jornada o brigada de cirugía reconstructiva de mano. Hecho de impacto se registró en las últimas horas en la ciudad industrial del país cuando pobladores alertaron a la Policía Nacional sobre el hallazgo de un feto sin varias de sus extremidades. Un dantesco hallazgo se registró en San Pedro Sula cuando pobladores del Ocotillo encontraron un feto semidecapitado. Nosotros recibimos una denuncia en cuanto a unas personas que se llevan en el crematorio municipal de lo que es la aldea Locotillo, en donde pues ellos que se llevan realizando lo que es algún tipo de recolección de algún tipo de basura o de algún objeto reciclable, pues ellos al encontraron una caja con un feto, por lo cual ellos alertaron a las autoridades policiales y al llegar pues se verificó que estaba al interior de una caja, por lo cual nosotros presumimos pues que se podía tratar de algún tipo de aborto, ya que solo estaban algún tipo de extremidades de su cuerpo y había sido pues introducido al interior de una caja. Galenos consideran que en Honduras el respeto a la vida desaparece día a día y no descartan que ese acontecimiento esté lleno de saña o actos con fines ilícitos. Encontrar un feto mutilado implica una mente que no está sana para nada, ¿ok? Que no está sana para nada y que es capaz de cualquier cosa, porque definitivamente si alguien está vulnerable son los bebés, y no digamos los bebés que están intraútero, que prácticamente requieren de todos nosotros para ser defendidos. Un reciente informe de la ONU reveló que Honduras tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes en Centroamérica, registrando al año más de 80.000 abortos ilegales. Informó para ustedes Mariela Manzanares. Y por otro lado, el día de hoy, un juez de extradición de primera instancia dictó arresto provisional para el hondureño Álvaro Erwin Zamora Moncada, solicitado en extradición por El Salvador. Sin embargo, su defensa asegura que este es un caso atípico. Del proceso que se le sigue al ciudadano de origen hondureño Álvaro Erwin Zamora Moncada, él es solicitado por la República de El Salvador para fines de extradición, específicamente por el cargo de tráfico ilegal de personas, de acuerdo a la información que se ha hecho llegar a nuestro país. En ese sentido, se mantiene el arresto provisional para el ciudadano Zamora Moncada. Es una solicitud de extradición bastante atípica. De hecho, la acción ya prescribió en El Salvador, razón por la cual no se puede extraditar a ningún salvadoreño. Entonces debemos hacernos la pregunta siguiente: ¿cómo nosotros sí le vamos a entregar a hondureños para que sean juzgados en El Salvador, si El Salvador jamás va a entregar a un hondureño para que sea juzgado allá, acá, verdad? Son cuestiones lógicas de derecho internacional, pero más allá de eso, todas las acciones o la solicitud de extradición ya se encuentra prescrita y son aspectos técnicos que se van a evacuar en la segunda. Hemos llegado ya al final, Carlos, y bueno, sin antes hacerle una invitación para el día de mañana, donde estaremos celebrando juntos, como bien lo dice ya esta fotografía, los 39 años del grupo BTV. Qué interesante y sobre todo emocionante, y agradecidos también porque tenemos este medio que a usted le informa, le entretiene y le educa. Así que mañana a las 6 de la mañana es la cita, toda una fiesta, toda la mañana, premios, música, mariachi, pastel. Así que usted puede estar, si puede venirse a las instalaciones, vengas. Exacto, si puede, vengas, acompáñenos. ¿A usted porque, le gustan las baleadas? Sí, no. Por supuesto, imagínense el hondureño que no coma baleadas. Sí, ¿cómo, bueno, ¿cómo y de paso como ahora es porteña también, ¿verdad? Ah. Claro. También vamos a ser parte de... Hay pastel, música, bueno, en fin, premios. Mire, una estufa, un horno de microondas puede ganarse entre muchos otros premios. Así usted que... ya dejó en este momento a la gente ahí, como nosotros decimos, generalmente picada, para que venga mañana a celebrar con nosotros estos 39 años de Grupo BTV. Así que acompáñenos nosotros
realmente llegamos a través de esas pantallas gracias a la preferencia que ustedes han tenido para cada uno de los programas que ha hecho el Grupo BTV. Así es que parte de agradecerles también es poder invitarlos a ustedes a esa celebración y por supuesto premiarlos, como ya lo dijo Carlos. Así es, un viernes especial y por supuesto usted es el invitado especial. Les esperamos mañana muy temprano a animarnos porque estamos de fiesta en el Grupo BTV. Que tengan una linda noche. Hasta mañana. Hasta mañana, buenas noches.